Hola mi gente del voleibol, es un gusto poder saludarlos. Pues ahora les traemos el resumen del partido entre República Dominicana, las Reinas del Caribe, quienes venían haciendo las cosas muy bien, viniendo de menos a más en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde le habían ganado un espectacular partido a Japón y se habían afianzado en esos cuartos de final, pero no lo tenían nada fácil y ahora les tocaba contra las favoritas de este torneo, Tokio 2020, nada más y nada menos que Estados Unidos. Y estas estadounidenses que venían haciendo las cosas muy bien, pasando en primero de grupo, y pues el primer set iba a ser completo para Estados Unidos, donde la República Dominicana únicamente pudo hacer 11 puntos a pesar del poderío de Martínez, Birka Marte y también Vargas, que estuvieron atacando, pero las estadounidenses estuvieron atentas y estuvieron haciendo esta jugada corrida por atrás con Washington, que les dio muchos resultados. Y el segundo set también iba a ser para las estadounidenses, aunque ahora sí las dominicanas estuvieron luchando, y a pesar de las salvadas espectaculares de Brenda Castillo y los ataques por zaguero de Martínez que le estuvieron dando resultado a las dominicanas, se pusieron al frente hasta en el tercer set, pero el poderío estadounidense se hizo presente. Y después de una jugada polémica, con todo el coraje, Rivera le dan toda la humanidad a la líbero estadounidense, pero no pudieron con ese poderío de las gringas, donde ganaron 25-11, 25-20 y 25-19. Es una lástima para las Reinas del Caribe haber perdido este partido, pero sabemos de que toda República Dominicana está orgulloso de ellas, porque dieron un espectacular juego y hicieron un espectacular torneo en estos Juegos Olímpicos 2020. Y así se despiden las Reinas del Caribe, con dolor, con decepción, y así es como Estados Unidos avanza y sigue favorito en estos Juegos Olímpicos. Si te gustó este video, déjame un like y decime qué hubieras modificado para que el equipo de República Dominicana pudiera ganar. ¡Hasta la próxima!